Según la página de Infofichajes, el Barcelona y el Sevilla estarían interesados en contratar al boliviano Ramiro Vaca, mediocampista que actualmente está jugando en el Tigre. Según este medio, ya habría recibido una oferta también del fútbol brasileño del Atlético Paranaense. Vamos a leer este artículo y luego vamos a analizar si realmente será un rumor creíble o no. Apenas cuenta con 20 años, dice este artículo. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que el centrocampista boliviano Ramiro Vaca se haya convertido en uno de los grandes nombres propios a seguir de cara al próximo mercado de fichajes. El motivo no es otro que las notables actuaciones que está protagonizando desde hace varios meses con la elástica de The Strongest en su país. Bien situado en el campo, muy dotado técnicamente y con una notable capacidad para combinar, este centrocampista de vocación ofensiva nacido en Tarija destaca también por su sensacional golpeo del balón. Evidentemente, estas cualidades exhibidas le han llevado a convertirse ya en pieza importante también en la selección de su país. Bueno, aquí creo que la página se equivoca un poco acerca de su paso por la Vera. Pero bueno, continuamos leyendo este artículo y ya entramos en esa parte que habla de los fichajes. Del mismo modo, y según ha podido saber fichajes.com, ya hay algunos conjuntos que han aparecido en escena con la intención de hacerse con sus servicios. El primero en emerger ha sido el Atlético Paranaense, escuadra que ya ha presentado una oferta y le ofrecería la posibilidad de aterrizar en Brasil, disputar uno de los campeonatos más potentes de Sudamérica y tener una buena vitrina que le permita seguir mostrando sus cualidades al fútbol del exterior. Del mismo modo, el jugador también está siendo seguido muy de cerca desde nuestro país, obviamente esta página es de España, y dice que atentos a las evoluciones del mediocampista están el Barcelona, que valora su incorporación al equipo B, donde podría disputar en categorías inferiores y después darle una oportunidad en el primer equipo, y también en el punto de mira del Sevilla, de la mano del director deportivo Monchi, que tiene este nombre en su agenda y puede ser una de las apuestas de presente y futuro en el equipo de Lopetegui. Primero analicemos este rumor y veamos si puede ser cierto. La verdad, ya que estamos sin fútbol, obviamente las noticias más importantes siempre van a ser las de rumores de fichajes, posibles jugadores, y en cuanto al Barcelona, los rumores más grandes que se manejan a día de hoy son la contratación de Lautaro Martínez desde el Inter y el retorno de Neymar desde el Paris Saint-Germain. Ahora también hay otras noticias de otros jugadores y las más importantes las encontramos en los medios más grandes de Cataluña, que obviamente son especializados en deportes y especializados en particular del Barcelona, que son El Sport y El Mundo Deportivo. Entrando a ambos medios en sus páginas de internet, la verdad no encontramos nada relacionado a este tema de Ramiro Vaca, por lo cual este rumor ya pierde mucha credibilidad al no estar en los medios más importantes que cubren al Barcelona. En cuanto al Sevilla, tampoco hay medios españoles que hablen acerca de la noticia, por lo cual también creo que este rumor también pierde mucha credibilidad. Me parece muy parecido a lo que pasó hace 2 años y medio con el caso de Chumacero, que bueno, se decía que iba a ir a la Juventus y al final no terminó pasando. Ahora sí me parece mucho más creíble lo que dice esta noticia acerca del Atlético Paranaense, explicando que el equipo brasileño ya habría presentado una oferta al Tigre para poder llevárselo. En caso de que se dé, creo que la Liga Brasileña, ya lo comenté, es de las mejores de nuestro continente y sin duda es un campeonato muy competitivo. Obviamente el jugador puede aprovechar esto para seguir creciendo, mejorar, tal vez un fichaje a un equipo de Europa y especialmente ser un aporte para la selección, aunque yo creo que también esto depende de las oportunidades que pueda tener. Si es que lo van a fichar, esperemos que pueda tener minutos, seguir creciendo con su formación como profesional, y esto obviamente le va a brindar muchas más herramientas para que de aquí a un futuro sea un jugador importante tanto para nuestro país como para mejores equipos, y esto obviamente ya en el viejo mundo. Ahora, en cuanto a la situación del jugador con la selección, creo que el medio cometió un error acerca de nombrarlo como uno de los jugadores importantes de la selección. Recordemos que él al final no asistió al preolímpico sub-23,
Si bien el Tigre no tenía la obligación de prestar a ninguno de sus jugadores, yo creo que él tal vez debería haber hecho algo más, presionar un poco al equipo para que le dejen asistir a este torneo. Y después, como quedó comprobado, muchas ofertas llegaron para varios jugadores que estuvieron en este torneo, especialmente Henry Vaca. Creo que tal vez con su participación, ya que es un gran jugador, tal vez nuestra selección hubiera tenido tal vez una mejor participación, a pesar de que creo que tuvimos un muy buen mediocampo con jugadores variados como Villarroel, como Bustamante, pero también con un jugador diferente como Ramiro Vaca, tal vez lo habríamos hecho un poco mejor. Veremos. Tal vez ha existido algún tipo de problemas con Farías, veremos que si lo vuelve a convocar, tal vez ya a la selección mayor. La verdad dudo mucho que este escenario se pueda dar. No olvides dejar tu opinión y nos vemos en otro video. Chao.